En los que va del sexenio se han registrado 11.642 secuestros. El 60% de los secuestros a nivel nacional se concentra en 5 entidades: Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Ciudad de México, informó la organización Alto al Secuestro. En una conferencia de prensa, la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, precisó que Morelos fue el estado con mayor índice de secuestros durante septiembre, seguido de Zacatecas, mientras que Veracruz se encuentra en la tercera posición. Según cifras de actualización de secuestros, en septiembre se reportó una disminución del 15.73% de secuestros respecto de agosto. En este último mes, se registraron 178 víctimas, mientras que en septiembre bajaron a 150. Miranda de Wallace puntualizó que las carpetas de investigación llegaron a 129, comparadas con las 120 del mes anterior. Explicó que en lo que va del sexenio el Edomex acumula 2.611 casos, Tamaulipas, 1.301, Veracruz, 1.286, Guerrero, 969, CDMX, 854 y Tabasco, 578. Precisó que los estados con mayor incidencia son Estado de México con 27, Veracruz con 22, Guerrero 8. Mientras que los estados libres de secuestros son Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Sonora y Yucatán, al destacar que es confusa la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que no se tiene claro a quién van a amnistiar. Pero las víctimas del delito, claro que queremos acceso a la justicia y no vamos a permitir que siendo victimario pasen por encima del sistema y los dejen libres o le den accesos a beneficios. Confía que presidente electo dé a conocer quiénes son los supuestos presos políticos que liberará cuando llegue al poder. La activista lanzó una campaña almohadilla Justicia Primero para exigir justicia, y resaltó que es necesario que se aclaren las declaraciones recientes del presidente electo de otorgar amnistía a presos políticos, pues podrían otorgarse facilidades a corruptos. Esta campaña, precisó, nace como una iniciativa ciudadana y tiene como eje testimonios de víctimas del delito que hacen un llamado a obtener justicia, equidad y acceso efectivo a la reparación del daño. Isabel Miranda exhibió que la equidad a la que las víctimas siguen enfrentándose, de acuerdo a cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, si se compara el primer semestre del 2017 con el mismo periodo del 2018, los pagos de reparación del daño a víctimas del delito disminuyeron en 60.1%, mientras que los pagos a quienes argumentan violaciones a derechos humanos incrementaron 598.5%.